Después de varios meses de trabajo, el proyecto Done un Aula hoy es una realidad. Una en Bulichampa, en la escuela Mario Ramón López, y otra en la colonia 30 de Mayo, ya están en uso. Son amplias, seguras, pero lo más importante, son para todos estos niños. Y esperamos que así como se construyen estas aulas, se sigan construyendo muchas más en el municipio de Puerto Cortés. Nos sentimos contentos porque se nos hizo posible tener una aula más y amplia, ¿verdad? Para aproximadamente unos 80 alumnos. Gracias nuevamente. Es así pues que también nuestros proyectos no hubieran sido realizados si no pasaban por el visto bueno del señor alcalde municipal, a quien le agradecemos profundamente, porque él fue el que permitió que ambas comunidades se dieran estos proyectos. De igual manera, Canal 10, al señor Juan Arevalo, que con sus programas Abriendo Brecha. Hoy, gracias a ustedes, hoy gozamos de un aula espaciosa y confortable, que hoy inauguramos. Muchas gracias a todos ustedes. Al final del proyecto, el costo de las aulas ascienden a más de 1.000.000 de lempiras. Con un tiempo de ejecución de 60 días calendarios, con un costo de 544.849 lempiras con 4 centavos, costo unitario por cada aula, de los cuales la aportación municipal fue de 322.908 lempiras con 67 centavos. Para las instituciones aportantes como La Tribuna, Abriendo Brecha y el Gobierno de Taiwán, ver estas aulas terminadas es gran satisfacción y esperan que otras empresas imiten este tipo de campañas. Este proyecto dio resultados y este proyecto sigue adelante. Y ojalá mañana no solamente Canal 10 y La Tribuna enarbolen esta bandera, sino que otras instituciones comprometidas con la educación y con el desarrollo nacional se sumen a este proyecto y no construyamos un aula, sino que dos, en todos y en cada uno de los municipios de Honduras. Se avanza un paso más hasta lograr la concreción del gran sueño que es tener una Honduras con educación de calidad. Hoy día yo veo en esa escuela y en la escuela de 30 de mayo ya van a tener una hora más, y para que los estudiantes cuando estudien puedan contar con un ambiente seguro y con un ambiente agradable, y eso es una satisfacción que yo quiero expresar ante todas las autoridades de la escuela. Los niños son el futuro de Honduras, pero también es cierto que son el presente. Y hoy la educación va por un buen camino con un gobierno local comprometido con la educación. Hoy más que nunca, la inversión en la educación tiene que ser el compromiso de todo buen ciudadano hondureño, de todo buen diplomático, de todo...